Museo Luis Noboa Naranjo se realizó el acto de premiación de la primera Bienal de Guayaquil. Por supuesto, invitados especiales, artistas y medios de comunicación asistieron. 239 obras de 150 pintores de diferentes ciudades del Ecuador participaron en la primera Bienal de Pintura de Guayaquil. En el Museo Luis Noboa Naranjo se llevó a cabo la premiación e inauguración de la exposición de las pinturas ganadoras y destacadas. Tiene varios objetivos, pero el principal objetivo es el reconocimiento del museo, que se llama Luis Noboa Naranjo, y por supuesto promover a los jóvenes artistas. Porque otras bienales lo que hacen es que traen pintores famosos. Y estos pintores son los que dan renombre a la bienal. Esta bienal no quiere renombre, lo que quiere es que gracias a la bienal los pintores surjan. El ganador de este certamen fue el manabita de 29 años, Jimmy Lara, con su obra Pulsemos para continuar. Tiene mucha importancia para mí porque, o sea, uno como artista viene desde abajo, o sea, empezando a participar en los diferentes salones y que una obra de este artista sea premiada es como un logro que uno se obtiene para, al menos yo como artista. ¿Qué fue lo que plasmaste en esta obra? Bueno, la obra está basada a base de íconos. Aquí, como vemos, visualizamos en este ícono, de acá abajo es el ícono Play, el conocido ícono Play. Y también lo relacioné con el ícono del foco, que es el ícono de la idea, de la iluminación, de la iluminación de la inteligencia. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 20 de abril. También es importante destacar que en las próximas ediciones ya se prevé expandirse internacionalmente.